Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuaremos con la clase de anatomía en lo referente a las glándulas salivales. Las glándulas salivales, como mencionamos en las clases anteriores, son glándulas accesorias al aparato digestivo. Habíamos visto con anterioridad que estaban divididas en glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores, y a su vez las menores se iban a dividir en varios grupos. En este caso vamos a continuar con las glándulas palatinas y las glándulas linguales. En el caso de las glándulas palatinas, vamos a encontrar que va a haber una gran cantidad de ellas en el paladar duro, el paladar blando y la úvula, y en el arco palatogloso o las fauces, que es una especie de pliegue mucoso, músculo mucoso, que va a abrazar a la raíz de la lengua. Así. Son de pequeño tamaño y su secreción es accesoria, no es de un gran volumen. Van a presentar dos tipos de conductos excretores, algunos son largos y ondulados y otros son cortos y rectos, según la localización que tenga en cada grupo de glándulas. En el caso de las glándulas linguales, estas tienen una mayor especificidad en su nombre. Entonces tenemos glándulas linguales anteriores o glándulas de Blandín y Nunn, que se van a encontrar cerca de la punta de la lengua y en la superficie ventral. O sea, van a estar localizadas por debajo de la lengua. Luego tenemos las glándulas dorsales posteriores o de Wegener, que como dice su nombre, pues se van a encontrar en el dorso, o sea, en la cara superior, hacia atrás, cerca de la raíz. Por otro lado tenemos las glándulas serosas de von Ebner, se parece mucho fonéticamente Wegener a von Ebner. Estas van a estar localizadas igual en el dorso, pero directamente ya sobre la raíz de la lengua. Tienen alguna función mecánica en el hecho de que van a lubricar a la lengua para facilitar los movimientos dentro de la cavidad oral, y a su vez pues la secreción salival va a estar provocando una especie de barrido de la lengua para quitar detritos o inclusive bacterias que se hayan acumulado en su superficie. Todas estas glándulas van a servir para secretar la saliva, que sirve de protección a lo que sería la cara posterior de los dientes anteriores, y agregar o contribuir mucina, la proteína mucosa, hacia la saliva en general. En el siguiente cuadro vemos algunas características de cada uno de nuestros dos grupos, ¿sí? Glándulas menores y glándulas mayores, características comunes que todas comparten entre sí. Entonces tenemos primero en las glándulas salivales menores, que son muchas más numerosas que las mayores, ¿sí? Pueden ser hasta el número de 1000 y de un tamaño mucho menor, mucho más pequeño. Pueden ser incluso de tamaño puntiforme. Tienen conductos excretores muy cortos dado su tamaño, pues tampoco requieren un conducto muy grande. Y van a estar localizados hacia los límites, ¿sí?, de la cavidad oral, como la raíz de la lengua, la punta de la lengua, cerca de los carrillos, en la cara interna de las mejillas y sucesivamente. En cambio, las glándulas salivales mayores, pues solamente hay tres y se dividen en tres pares, ¿sí?, que son las glándulas parótidas, las sublinguales y las submaxilares. Son mucho más grandes, fácilmente multiplican varias veces el tamaño de las glándulas menores. Tienen conductos excretores que son bastante largos, que pueden cubrir grandes superficies de la cavidad oral. Y van a estar localizadas por fuera de la membrana mucosa que recubre la cavidad oral. Y van a recibir su nombre según la región anatómica en la que se van a localizar. Ahora, ¿cómo estarían organizadas si es que las observamos? Pues van a estar formadas por varias unidades secretoras. Las unidades secretoras son un conjunto de células glandulares que van a excretar o expulsar su secreción hacia un conducto común. ¿Sí? Estas van a estar formando a su vez, una gran cantidad de estas células, forman los adenómeros acinosos o acinos salivales, que son básicamente un conjunto de glándulas, de células glandulares, que van a vertir toda su secreción a un conducto para todas, un conducto común, ¿sí? Y este conducto común pues va a desembocar en un conducto más grande, que es un conducto excretor, y este conducto excretor va a ir ya hacia la cavidad oral, a la cavidad bucal. Entonces, entre los adenómeros y los conductos se va a formar lo que es el parénquima o la función de las glándulas. Todas las glándulas van a estar formadas por dos partes, una porción parenquimatosa y una porción de sostén, que está hecha a partir de tejido elástico.
Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un acino, ¿sí? O adenómero sinoso, ¿sí? En la cual pues las unidades son estas células que cada una va a expulsar su secreción a esta luz, una luz común. Esta luz común a su vez va a estar comunicada a un conducto que va a llevar esto hacia el exterior, ¿sí? Vamos a tener tres tipos en general de acinos, no todos los acinos son iguales y los podemos clasificar según la secreción de las células que los componen. Entonces tenemos acinos serosos, cuya secreción es serosa, más sérea, acinos mucosos que secretan moco y acinos mixtos que van a tener una secreción mucoserosa, ¿sí? Esto va a ser en función. Ahora, múltiples acinos van a formarnos una glándula. Entonces, en función de los acinos que las componen, pues tenemos tipos de glándulas según la secreción. Entonces, tenemos glándulas salivales que son serosas puras, mucosas puras o mixtas que secretan ambas sustancias. ¿Sí? Las glándulas mixtas son las más comunes y las más abundantes en todo el organismo en general. En el siguiente cuadro podemos observar las generalidades y las características anatomohistológicas y funcionales de cada una de las glándulas salivales mayores. En el apartado de arriba vemos el nombre de cada glándula: la parótida, la submaxilar o submandibular y la sublingual. ¿Sí? Primero, pues la localización de cada una pues va a ser en función al nombre que tienen. Por ejemplo, la glándula parótida va a estar por detrás del conducto auditivo externo, en una cavidad que se llama fosa parotídea. En cambio, la glándula submaxilar o submandibular se encuentra en el espacio que se llama igual, es un triángulo submandibular o submaxilar que se forma por las dos ramas horizontales del maxilar inferior. Entonces, cerca del ángulo que esas dos ramas forman, ahí vamos a encontrar las glándulas, una de cada lado. Y por último, la glándula sublingual que se va a encontrar en el piso de la boca y sus conductos de excreción se van a encontrar con una desembocadura cerca de la raíz de los dientes, de la cara posterior de los dientes frontales inferiores. En cuanto a tamaño, cada una va a ser menor que la anterior. Entonces, la glándula parótida es la de mayor tamaño, seguida por la submaxilar y por último la glándula sublingual. Más o menos, ¿qué peso tendrían? De unos 25 a 30 gramos la parótida, de 8 a 15 la submaxilar y menos de 3 gramos o 3 gramos la sublingual. Las secreciones. En cuanto a la glándula parótida, esta es meramente serosa, mientras que las otros dos pares son mixtas. ¿Sí? Entonces, pues sus acinos, por añadidura, van a ser serosos en el caso de la glándula parótida y mixtos, ¿sí? En el caso de las sublinguales, pero en el caso de las mixtas, resulta que la submandibular va a ser de predominio seroso, mientras que la sublingual de predominio mucoso. Todas estas tres pares de glándulas tienen un conducto principal que desemboca en la cavidad oral. En el caso de la glándula parótida es el conducto de esternón. ¿Sí? En el caso de la glándula submaxilar, el de Wharton y en la sublingual, el de Bartholini. Y tienen algunas veces que algunos conductos accesorios menores. ¿Sí? En algunos casos, estas glándulas tienen a su vez una cápsula que aísla el tejido glandular del resto del tejido periférico. En el caso de la glándula parótida, es una cápsula bien definida de tejido fibrótico, mientras que en la submaxilar es igual, está muy bien definida y bien marcado el compartimento. Mientras que en la glándula sublingual no, es una capa muy delgada que no está bien preciso dónde empieza y dónde termina. Ahora, en cuanto a la vascularización de esta, es importante mencionar que las glándulas, como son órganos que producen una secreción que debe de estar constantemente siendo vertida hacia la boca, requieren una gran vascularización. Entonces, hay algunas ramas principales de arterias y venas que podríamos llamar arterias y venas salivales, aunque hay ramas más específicas para la irrigación de estas glándulas. Sí, como les digo, es necesario porque la saliva se está produciendo y excretando constantemente. En este cuadro vemos resumido las tres necesidades que tienen estas glándulas: la irrigación, la inervación y el drenaje linfático de cada una de ellas. Al menos de las glándulas mayores. En el caso de la glándula parótida, son ramos que vienen de la carótida externa. En el caso de la arteria, que sería el ramo auricular posterior y la arteria transversa de la cara. En el caso de la glándula submandibular, son arterias o ramas
que vienen de la arteria facial y de la arteria lingual. Ambos son ramas colaterales de la carótida externa igual. Y la sublingual va a recibir el riego de la sublingual y la submentoniana, que a su vez vienen a ser ramas también de la carótida externa. La inervación va a ser un poco más compleja que la irrigación. En el caso de la glándula parótida, vamos a encontrar que va a estar inervada por el nervio auriculotemporal, que es una rama del plexo cervical, así como el nervio timpánico del glosofaríngeo, que es el par craneal número 9. Posteriormente, la glándula submandibular va a estar formada por las fibras eferentes del nervio, que es la cuerda del tímpano, y el ganglio submandibular del nervio facial, otro par craneal, y a su vez también por el nervio lingual. Mientras tanto, la glándula sublingual va a estar inervado por la cuerda de tímpano, sí, en su principal inervación. El drenaje linfático lo veremos más adelante cuando veamos sistema linfático. Por lo pronto aquí terminaríamos ya con las glándulas salivales. Continuaremos la próxima clase ya iniciando otro nuevo aparato o sistema.